Hello, good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, Henry. Hi, Ana Elida, Ismael. Seila, Rosa, Linda, Seleni, and Silvia, welcome. Hi, teacher, me saca el inter. Ya como tres veces entré. Y yo vi que cerraron la reunión. Ay. Come on. La maestra te cambió por otro grupo, me dijo. You're so mean. No, Linda. Don't believe him, okay? No le crea. Sí, tres veces. Fíjese que entré mucho más antes porque dije por el agua. Y estaba Celina, solo Celina estaba, y se cayó. De ahí otra vez entré, y habían varios, y se volvió a caer, y ahorita otra vez. Well, I'm sorry this is happening, guys, but I hope it's not going to happen again, okay? Any questions, anything that happens, díganme, okay? You let me know. Sí, y fíjese que la primera vez me decía que no estaba inscrita, me decía, no sé por qué. Oh, okay, that's weird. Yes. Okay, well, thank you anyways, Linda, for joining. Gracias de todas maneras por estar on time, okay? Thank you a lot. So, good evening, guys. Thank you for being on time. We will continue with another week, okay, of classes. And I would like to ask you, how was your day? How was your weekend? Hello. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, guys? Hello. Good evening. Good evening, Jaime. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Dígame. Ajá. So, did you rest? No. No. Oh my God. But why? Why didn't you rest? Because my daughter is ill, and on the Sunday I go to ride the bike in the morning. Okay, well, so it was good then, because you were able to make exercise. Yes. Okay, very good. It's very good. Okay, thank you for sharing, Jaime. How about the other ones? How was your weekend, Isaías, Linda, Seleni? How was it? Good or no good? Cool. Okay, great. Hi, Christian. Welcome, Christian. Okay, guys, so I'll go with the attendance list. Let me start with this. Just one moment. Okay, so today is Monday the 20th. Monday the 20th, 2021. Hi, Seleni. Hola. Okay, thank you. So, guys, let me go through the list, please. Just one moment. Let me start. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you. Celina Margarita Ramírez de Chávez. One second, please. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Quizás tiene problemas porque ella fue la primera en conectarse. Really? Oh, okay. Thank you for letting us know, Linda. Okay. Cristian Josué López Pérez.
Present. Gloria María Hernández Rodríguez. Guys, please turn on the camera. Help me out with the camera. Celina Margarita Ramírez de Chávez is here, right? I can see you here. Celina. Yvonne, Jimmy, Sail, no, it's okay, Sayla, don't worry. Jimmy, Yvonne, and Henry, please help me out with the camera. Thank you. What happened? Okay, the camera. Gloria de María Hernández Rodríguez. Ocho. No, right. Presente, presente. Celina, oh, es Gloria la que dijo presente. Celina, right? Sorry, es que tengo que regresarme a la reunión para verlo porque tengo otra pantalla. ¿Qué me pasó para este lado? Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Sonán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. He's not here, Brian. Okay. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present, teacher. Thank you, Jimmy. Thank you, all of you guys. Thank you. Okay, so we will start with the class today. We have a new topic. Okay, I hope you're enjoying this Monday. But yes, we do have a new topic today, guys. Okay, so let me go and start sharing the screen. Okay, one moment. Okay, do you see the screen, guys? Do you see the screen? Thank you. Amazing. Great. Okay, so guys, one second, please. Okay, there you have it. So the topic for today, guys, is information questions and answers, okay? Are questions, how to make questions open questions, okay? So this is the class number 11. Welcome back. And here we have the information questions or WH questions, okay? So let's see. Jaime, could you please help me to read the definition that we have here and this and that? Information question. There are two main types of question, yes, no question, and WH question or information question.
WH question, our question starting with WH word. Amazing. Thank you, Jaime. So yes, guys, the information question. The information, oh my God, there are a lot of, there is a big storm. Do you hear? Big storm. Okay, so the information questions are the same as the WH questions. Es lo mismo, okay? La yes, no questions. So, es como en español, guys, las preguntas cerradas, okay? Y la WH questions or information questions, es lo mismo, son las preguntas abiertas, okay? Por eso se llaman information questions, porque usted obtiene más información cuando le pregunta a alguien ese tipo de questions, okay? So, WH questions are questions starting with WH words. Por eso se llaman también WH questions, porque la mayoría comienzan con WH, ¿ok? Por ejemplo, who, where, when, why, what, how, which, how many, and how often. Hay más y las vamos a ver, don't worry. Pero esas son como las más comunes. The most common ones. Okay? So, let's review the who. Who is to ask about person as act as subject of a sentence. El who actúa como un subject en una pregunta. Cuando usted dice who es quién, ¿verdad? Usted quiere descubrir quién hizo algo. ¿Quién está haciendo una acción? ¿Quién es la persona? ¿Ok? For example, who is that woman? Who are you phoning? Vamos a irlo viendo uno por uno después. Do not worry, ¿ok? No se preocupen. Where? Asking in or at what place or position. Aquí estamos preguntando la location, el lugar, la posición, ¿ok? When? Asking about time. Estamos preguntando acerca de time, occasion, or moment. ¿En qué momento se hizo algo? ¿En qué ocasión? ¿En qué tiempo? Why? Está preguntando la razón de algo. Alguna explicación de algo, ¿ok? What? Estamos preguntando por una cosa o objeto específico. Alguna información específica, ¿sí? How? Estamos preguntando de la manera como se hace algo, la forma como se hace, ¿sí? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Why? Está preguntando acerca de alguna elección, alguna elección, ¿ok? ¿Qué elección? ¿Cuál de estas te gusta? ¿Cuál de estas preferís? ¿Ok? ¿Cuál? How many? And how often, okay? How many? Vamos a preguntar por cantidad. Se usa con nombres contables. Algo que sí se pueda contar, okay? Que sea touch, que lo podamos palpar. Y how often es cuando preguntamos. De hecho, how much y how many son los dos, pero luego lo vamos a ver, don't worry. El how much es cuando preguntamos por algo que no es contable, okay? Estamos hablando siempre de cantidad. Y el how often es de frecuencia. How often, con qué frecuencia haces algo. ¿Ok? How often. ¿Con qué frecuencia tú corres en la mañana? ¿Con qué frecuencia tú nadas? Etcétera. ¿Ok? So, those are the famous information questions. Vamos a empezar, guys, before to start, antes de empezar, vamos a saber la estructura, cómo funciona una information question, ¿ok? ¿Cuál es la famosa fórmula, ok, para hacer una information question? Quiero que por favor ustedes se acuerden de la yes, no questions, ¿ok?
Que simple y sencillamente, guys, lo que vamos a hacer es agregarle la WH question al principio. Antes de la de toda la fórmula de la yes no question, le vamos a agregar, guys, lo que es el WH, ¿ok? Y son las estas de acá, miren, los del cuadrito que acabamos de ver, who, where, when, why, what, how, which, how many, and how often. Esas son las que le vamos a agregar antes del auxiliary verb, ¿ok? Entonces, guys, la fórmula es super easy. Solamente acuérdense de la yes, no question, de la fórmula de la yes, no question. Y a la fórmula de la yes, no question, pónganle el WH, ¿ok? That's it, solamente, ¿sí? Así se hace una pregunta abierta. For example, the formula are, the formula is WH plus auxiliary verb plus subject plus verb plus complement plus question mark and that's it, ¿ok? Eso es todo. So esta es la fórmula de la dichosa information question, ¿ok? ¿Por qué digo aquí auxiliary verb, guys? Porque WH question no solamente es en simple present, no solamente la vamos a hacer en presente simple, la podemos hacer en pasado, en futuro, en modals como should, como may, como might. Después ustedes van a ir viendo cada uno, do not worry, ¿ok? Pero ¿se acuerdan que les había mencionado que tenemos dos tipos de verbo? El verbo principal, main verb, y el verbo auxiliar, ¿verdad? Entonces, al verbo auxiliar, el verbo auxiliar, guys, puede ser el do, ¿ok? El does. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Ese puede ser el verbo auxiliar, el does o el do, en este caso. Si estamos hablando de simple present. Ok. So, for example, where do I live? Where do you live? Where does she, he, or it live? Where do we live? Where do you live? And where do they live? Solamente acuérdense, third person singular, tercera persona, le ponemos does en vez de do. ¿Sí? Seguimos con el mismo does, guys. Okay, repeat after me, guys. Repeat after me. Where do you live? Where do you live? No. Where do you live? Where do you live? El ing, no. Where do you live? Very good. Where do you live? Where do I live? Where do I live? Where does she live? Where does she live? Very good. Where do we live? Where do you live? Where do they live? Where do they live? Very good. Okay. Esa es la fórmula. Very good. Very good. So, esa es la fórmula, guys, de la information question. Solamente le van a poner el WH antes del do o el does. Okay. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta fórmula? Questions? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Guys, no questions? No question. Sure? ¿Están seguros? Sure. Acuérdense que acá solamente les puse un ejemplo de where, pero en realidad hay muchos WH questions. Lo único que quiero es que como
que ustedes ven es cómo va la fórmula. ¿Cómo se hace? Cualquier WH question se hace de esa manera, ¿ok? Same formula, ¿ok? Algunas varían, pero la mayoría están así, ¿ok? Ok, so, let's continue, guys. Sure, should we go to next? ¿Seguro podemos ir a la siguiente? Ok. Perfect. Ok, so, vamos a empezar. Este día vamos a explicar, guys, cómo se hace una WH question or information question. Vamos a explicar para qué funciona cada una de ellas. El día de mañana vamos a entrar un poco más a trabajar con el presente simple, ¿ok? Más sin embargo, ahora vamos a hacer una introducción también de él, ¿sí? Ya hemos trabajado con negative, con affirmative, con yes, no questions. Hemos venido trabajando con el simple present, ¿verdad? Ahora vamos a darle una introducción siempre a las WH questions o la information questions. Quiero darle yo un ejemplos así bien, como bien pocos acerca de otros tipos de tiempos, ¿verdad? Solamente el que ya hemos visto. ¿Qué tiempos hemos visto hasta el momento, guys? Solo simple present, ¿verdad? Pero hay otro tema que vimos anterior a este. Es el mismo tiempo presente, mas sin embargo se llama de otra manera y es solo un verbo. Do you remember? Yes, teacher. Which one? ¿Cómo se llama ese verbo? El que ya vimos anteriormente. To be. Very good. Jaime. Guys, ya vimos el verbo to be. Ahora estamos en el simple present. Quiero decirle que las afirmativas, las negativas, las yes, no question y la WH question también se utiliza para ambos, para ambas estructuras, ya sea verbo to be y ya sea para simple present. Sin embargo, en estas clases vamos a enfocarnos más que todo en simple present, ¿ok? El día de ahora yo les voy a dar como un mix de las dos estructuras para que ustedes se acuerdan del verbo to be también, ¿ok? Para que no sepan de que el WH o information question no solamente sirve para simple present, sino que para otras estructuras también. Pero como les digo a todos, vamos paso a paso, guys. Baby steps, ¿ok? Pasos de bebé vamos haciendo para ir aprendiendo. No vamos a ir todo de una vez, ¿ok? Paso a paso, ¿ok? So, vamos a ver la primera WH question, and the first one is were. Repeat after me, were. 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 Very good. So, guys, were is used when asking about... Guys, ayúdame con el micrófono. Okay, where is used, okay, when asking about a place or location. El where lo vamos a ocupar. Guys, ayúdame con el micrófono, please. Vaya, miren, el where lo vamos a utilizar cuando nosotros queramos saber dónde. Eso, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso van ustedes a preguntar. También, ¿verdad? Para saber acerca de un lugar o de una locación. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, guys, tenemos, where is your brother? Where is your brother? Where does she work? Quiero, a ver, ya que hemos estudiado un montón las estructuras, guys, quiero que me digan, ¿cuál es la diferencia entre estas dos preguntas en estructuras, en fórmulas? ¿Qué es lo que tiene una y qué es lo que no tiene la otra? Ajá. Where is your brother and where does she work? En tercera persona. Wow. Let's see. En tercera persona. Ajá, very good.
Está en tercera persona. Esta es la en tercera persona. Ok. Sí. Ok. ¿Y qué más pueden decirme acerca de las dos? En estructura. Then, do we have WH questions? ¿Tenemos WH? En la primera hay verbo to be. Very good. En la primera verbo to be. ¿En la otra? En la segunda. Das. Simple present. La regla del S. El das. Ajá. O sea, está en la tercera persona, pero sí está la regla del el das que se le pone, o sea, ES. Very good, ok. Se le agrega la S al auxiliary. O sea, tenemos acá en conclusión verbo to be en simple present. Ok, perfecto. En estructura, vamos a ir paso a paso. Do we have WH question? Yes. Do we have? Yes. Ok, we have were, ¿verdad? Do we have auxiliary verb in this question? No. No, very good. Do we have an auxiliary verb in this question? Yes, very good. Yes. Okay. Do we have a subject here? Do we have a subject? What is the subject? You. Your brother. Este es el sujeto. Very good. Okay. So, do we have a subject en la segunda? Yes. What is it? She. She, very good. Ese es el subject, ¿ok? Do we have a main verb? ¿Tenemos un verbo principal in the first sentence? In the first question, sorry? No. 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 Do we have a main verb in the second one? Yes. Which is the verb? Word. Very good. Okay, muy bien. Vaya, guys. Esa es la respuesta. The difference, teacher, is the first. In the first one, we have an auxiliary verb, and in the second one, we don't have an auxiliary verb. En la primera tenemos un verbo auxiliar. We don't have, perdón, no tenemos verbo auxiliar. Y en la segunda, sí tenemos. No tenemos. ¿Ok? Y la razón es porque aquí estamos trabajando con verbo to be, ¿ok? Verbo to be. Dice acá, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Y en la segunda, ¿dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Estamos haciendo, estamos obteniendo más información. ¿Dónde trabaja ella? Perdón, ¿dónde trabaja ella? Ven que no trabaja. ¿Dónde trabaja? Super good, Ana Elida. So, ¿dónde trabaja ella? ¿Ok? Estamos obteniendo más información de la otra persona. ¿Ok? Entonces, solamente quiero aclararles ese punto para que no se me confundan. Porque acá yo expliqué que tenía auxiliary verb, mas sin embargo dije que no en todos los casos, pero en la mayoría. ¿Ok? Pero, guys, ¿por qué le estoy trayendo el verbo to be de regreso? Porque en verbo to be quiero hacer también un review que también hacemos WH questions en verbo to be. ¿Ok? También. Así que, help me please to answer those two questions. Ayúdenme a responder esas dos preguntas. Le voy a dar un minuto para que yo pueda encender el ventilador, because it's very hot right now. Piensen en las dos respuestas de estas preguntas y me las dicen solo en un minuto. One moment. Okay, I'm ready. I'm here. Ya estoy acá. Uy. Okay. Sorry que no me deja volver a encender la cámara de nuevo, guys. Ok, ya me dejó. Ajá, ¿dónde vive ella, verdad? Ven que ya no veo, guys. Work. So, where is your brother? ¿Cómo vamos a responder a esta, guys? My brother is... My brother?
Is. Acuérdense que el verbo to be también sirve para location. Very good. At home. At home. My brother is at home. Ok. Esta es la gran información que nosotros necesitamos. At home responde mi pregunta de where. Ok. Yes. Ok, let's see. Number two. Where does she work? She work. She work. Así. Así, así es. Works. Ah, excuse me, right? Ahora sí le ponemos head, guys, porque estamos tercera persona. Ven, qué fácil es ahora. She works. Ajá. In? In the mall. In the mall. She works in the supermarket or in the mall? The hospital. Oh, very good. She works in the mall, she was in the hospital, etc. Very good. So, where? In the mall. Sería el main answer para where. ¿Sí se fijan? Guys, quiero mencionarles de ahorita, yo necesito que por favor, cuando ustedes le hagan una pregunta, ustedes siempre respondan con full answer. Si yo les pregunto, where is your brother? At home. No, guys. My brother is at home. Full sentences, ¿ok? Para que esté correcto, tiene que estar full. No solamente me digan, where does your where does she work? In the mall. Ok, so it should be full sentences, ¿ok? Questions about this where, guys? Questions? No questions? Okay. Ahora vamos a hacer, guys, los ejemplos los vamos a hacer orales, okay? Let's see. Seleni, could you please help me to provide me a question with word? ¿Me puede ayudar con una pregunta con word? Y let's see, Ismaela va a responder. Seleni, you ask Ismaela a question with word. Okay. Where do you work, Ismael? Okay, thank you, Seleni. Good job. I work in the Samsung. Yes. I work in San Salvador. In San Salvador, very in good. Salvador. Good job. Okay, me está respondiendo dónde. Okay, good job. Okay, let's see. Jaime, could you please ask to Sonia? Sonia, where is your home? Mm-hmm. Sonia? Vuélveme a decir. Could you please repeat, Jaime? Where is your phone? Where is your phone? House. Where is your house? Ah, sorry. Where is your house? Where is your house, Sonia? No sé, es que ya vine tarde. Don't worry. So let's see. We will do it here. Where is your house, right? Ah. Eso le preguntó Sonia. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? My house. Good job. My house. My house is... San Jacinto. In San Jacinto. Wow, very good. My house is in San Jacinto. Good job.
Okay, let's see. Henry and Rosa. Rosa, could you please ask Henry? Rosa, could you please ask Henry? Rose? Where is your light? Podría repeat again? Repeat again. Where is your light? Ah, usted le quiere preguntar dónde vive. ¿Dónde vive? Ah, ok. Acuérdese que el verbo to be es para ser o estar, ¿sí? Entonces, lo que entonces tiene que hacer es utilizar esta estructura. Where do you live? ¿Sí? Así como esta, mire. Where do you live? Where do you live? Very good. Where do you live? Acuérdense que estamos más enfocados en simple present ahorita. Yo les di estructura, esta estructura para que nos acordemos del verbo to be, pero más enfocados en where do you live, ¿ok? En el does y el do, ¿ok? Ok. Very good, guys. Ok, Isaías, could you please ask Silvia a question? Teacher. Sí, Henry. No ha respondido. Sorry, Henry. Let's do it. I live in Lourdes, Colón. Good job. Very good. Okay. Henry. Very good. Okay. Next partner. ¿A quién le había dicho? A Isaías. Y... Silvia. Silvia, Isaías y Silvia. Silvia, where do you take the breakfast? Very good. Isaías? Oh, you already asked, I'm sorry. Silvia? Where do you take the bus? Silvia. Silvia, are you there? Puedo yo. Yes, Selena, let's do it. I take a bus. Hasta ahí llegué porque no hay qué más decir. Yeah, you can say I take the bus at Selecto supermarket. I don't know. You can invent. Ajá, pero verdad que él me está preguntando a dónde tomo el bus o a dónde abordo el bus, ¿no? Exactly, yes. Sí, ¿verdad? Very good, Selena. Sería. Okay, pero sí va bien la estructura más o menos. Yes, complete the okay. Sentence. Complétela. I take a bus in the Metro Centro. Very good. Perfect. Good job, Selena. Okay, so very good, Isaías. Let's see, Ana Elida, could you please ask Jacqueline a question? Where do you buy these shoes? Good job. Where do you buy these shoes? ¿Dónde compro mis zapatos? ¿Dónde compra los zapatos usted? Acuérdate que estamos hablando de una rutina o de cosas repetitivas que hace, ¿verdad? Where do you buy your shoes? I buy my shoes. In MD. Very good. Great, Jacqueline.
Okay, Linda, could you please ask, let me see, Yvonne. Ask Yvonne, please. Okay. Where do you, no, where do your parents live? Where do your parents live? Good job, Linda. Good question. Okay. Repítamela, por favor. Where do your parents live? Me pregunta si vive con parientes, algo así. No. Los padres, o sea, let's see. ¿Dónde viven? I will write it down. Where do your parents live? Live. Ajá. Sería my parent leave, leaves or leave? No, leave. Live, very good. My parents live in San Salvador. Good job, Yvonne. Perfect. Okay. Good job. My parents live in San Salvador. Good job. Okay, let's see. Let's go with Katie. Katie and Gloria. Katie and Gloria. Gloria, you can ask the question to Katie. Okay. What is your location right now, Katie? Ah, el what? Todavía no. Sí, Gloria, pero it's a good question. Ya van a ver que las demás me van a sentir bien fáciles. La primera cuesta, pero después, ese sería en what, pero... Dígame, le puede preguntar usted, perdón, where are you? Hay dos maneras de decir, what is your location right now? Esta está buena, pero para utilizar el where, podemos decir, where are you? Where is your location right now? No, preguntémosle con el where. ¿Sí? Where. Ajá. A la otra le voy a hacer esa, le pregunta esa. Where are you? Okay. Where are you located? Where are you located? Where are you located? Así me. Where are you located? ¿Dónde está localizada? Okay. Katie, okay. Could you please answer the question? Yo estoy in, in Jocoro. I'm in Jocoro. Tienen que escuchar, guys, en la pregunta que le hagan, ¿qué estructura utiliza? Porque si le dice, where are you? Ah, ese es verbo to be. Y si le preguntan, what, for example, ¿cuál fue la otra que hizo? What is your location? What is your location? Ajá. What is your location right now? Ajá. Y si le preguntan, por ejemplo, a usted, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vivo? Entonces usted... Porque usted escucha el do. Ah, ok. I live, va a decir usted, porque es una pregunta en simple present. Entonces, siempre tienen que identificar la pregunta en qué tiempo se la están haciendo, guys. Ok. Very good, guys. Christian, could you please ask a question to Silvia? Bye. Silvia, where does your son
son study. Where does your son study, Silvia? Omen. Busquemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Study. No, el sujeto. Dog. Your son. Your son. Ese sería el sujeto. Su hijo. ¿Dónde estudia su hijo? ¿Cómo sería entonces acá? No, porque no tengo hijo. Digamos que tiene uno, que ayer lo tuvo Silvia, solo para contestarla. Ok. Tenía. In Levi. Ajá, y me está diciendo solo la locación. Hagamos full answer. ¿Cómo? Where does your son study? Dígame cuál es el sujeto. ¿De quién estamos hablando, Silvia? De mi hijo. Perfect. ¿Y cómo se dice mi hijo en inglés? How do you say that? No me acuerdo. My, okay, my son. Uh-huh. My son, y luego? My son. Verb. The verb. What is the verb? Lisa, Silvia, study. This, study. Study. Very good. Study. ¿Y lo dejamos así o le ponemos algo al verbo? Colegio. Ok. ¿Y cómo se llama el colegio? O pongámosle in the school. Don't worry. Bye. Para no ser la más difícil. Pero, Silvia, ¿será que está buena esta respuesta? ¿Cree que le falta algo tal vez al verbo? No sé. I don't know. Yo solo digo. ¿Silvia? Sería mal study alim. Ajá, pero el verbo está bien. No. No. ¿De quién estamos hablando, guys? ¿Qué tipo de persona es? Era. Third person. Entonces, acá, ¿cómo hacemos con el verbo? ¿Se acuerdan de los de las reglas? Tiene que agregar la S. Very yes. Good. ¿Cómo se le agrego, Linda? How do I add it? Contractada. Ah, no, perdón. Se elimina la Y y se pone la... Se elimina la Y yes. ¿Así? Okay. Ah, ok. Yes. My son studies in the school. Very good. Pregunta, Silvia. Do you have any question? No. Ok. Don't worry, Silvia. Aquí estamos aprendiendo todos. Everyone, ok. So, guys, preguntas acerca de Word. No questions? All right. So let's go to the next one. The next one is when, okay? When. When is used when asking about time, an occasion, or a moment, okay? When is cuando. Queremos saber cuándo se hizo o se hace algo o se va a hacer, ¿ok? ¿Cuándo? Un momento, un tiempo o una ocasión, ¿sí? Example, when is the party? When does your boss leave? When does your boss leave? ¿Ok? When is the party? ¿Cómo podemos responder esta? When is the party?
Is Saturday. Ok, vamos a responderle así. Is on Saturday. ¿Está buena esa respuesta? No. No. The party is very good. Full answers. Very good, Ismael. But very good porque me dijo exactamente lo que es. Saturday. ¿Ok? ¿Quién me está preguntando cuándo? The party is on Saturday. Very good. Next question. When does your bus leave? ¿A qué hora se ve el bus, guys? When does your bus leave? ¿O cuándo? No importa que diga la hora. In the morning, in the afternoon, at night. I don't know. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Seleni? My bus. Very good. My bus, guys. Leave. At. Así. Leave. Yes. Seguros. Sure. Yes, porque estamos hablando de una cosa. My bus leaves. Ajá. At 7 o'clock. Muy tarde. At 7 o'clock. Very good. Great job, guys. My bus leaves at 7 o'clock. What is the answer? 7 o'clock. Okay. This is what I'm looking for. Esto es lo que ando buscando cuando yo pregunto when. Okay. Okay. Mándenme, please, ahorita una pregunta y una respuesta con when. En simple present. Simple present. Okay. Enfoquémonos en simple present. En simple present, me mandan una en el chat. Pregunta y respuesta. 2 minutes para que me la manden. 2 minutes para que me la manden en el chat en privado. ¿Ok? 2 minutes. Question and answer. Two minutes, guys. Me lo mandan al chat de la meeting, porfa. Please, guys. Silvia, sorry, hasta ahorita estoy viendo su mensaje, but thank you, okay? Thank you for letting me know. Me copiaron. Guys, come on, mándame los examples. Okay, let's see. I just received Anaelida question mark in answer. Okay. Gloria, when is the sociology exam? The exam is on Monday. Very good. Mándeme una, Gloria, con simple present también, okay? Selena, when is your birthday? My birthday is on December. Very good. Mándeme una en simple present también, okay? Mándeme en simple present, guys.
When is your birthday? My birthday is on May. When is your... Oh my God, guys, come on. Todos mandándome la same one. When is your birthday? My birthday is on May. Okay. Then, okay. When, Yvonne, when do you get the vaccine? Okay. When do you get it? Yvonne? Hola. Sería, Yvonne, when do you? Póngale el... póngale el auxiliary verb. When do you, okay? When do you get the vaccine, okay? The vaccine is on Monday, okay? The vaccine... Oh, no, 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 no. Give me a second. I get, when do you get the vaccine? I get, vamos a utilizar el mismo verbo que ocupemos en la pregunta. I get the vaccine, I get the vaccine, okay, on Monday. Yes? Yes. Very good. Henry, when is the soccer game? The soccer game is this morning. Very good. Mándeme otra en presente, please. When is the soccer in the... When is Jimmy... Vaya, espérame. Voy a compartir la pantalla. De nuevo, guys. Hágame una con does, ¿ok? O con do. Una en simple present. Se me fue, no la terminé de digitar. Okay. Se me fue, no la terminé. Don't worry. I entered the university in January. Very good. When is the soccer? When is the English... Homework, the English homework is today. Very good, Gloria. Vaya, me están poniendo en práctica verbo to be, pero quiero ver simple present también, ¿ok? Simple present también, guys. Mm-hmm. Hay muchos que no me han mandado la pregunta, guys. When is your graduation? My graduation is in December. On December. Very good. Okay. Jaime, aquí tengo una pregunta que lleva present, pero el going no es uno para present. When do you go? Sería. When do you go at supermarket? I go. El going no. Okay. I go at the supermarket at night. Very good. Okay. Solo quítale la ing. Seleni, where are your vacations? When are your vacations? My vacations are in November. Very good. En simple present, mándeme otra también. Jimmy, when is the soccer game in the cook? When is the soccer game? Okay. The soccer game is, y ahí me dice, ¿cuándo? Simple present, guys. When are you going to call me? I'm going to call you tomorrow. Okay, Seila. Pero, Seila, esa ya sería otra estructura. Ese ya sería el going to. Okay. Pero está súper bien. Okay. Solamente que si me pueden mandar simple present, mucho que mejor. When is your English class? My English class is on Monday. Very good. Una con simple present. When is the soccer game in the school? Very good. When is the soccer game in the school? The soccer game in the school is? Jimmy. Yeah, me dice cuando. When is your wedding? My wedding is this year. When? Acá tenemos, Christian, dos versiones. Very good. When does your brother concert? When does your brother concert? Tal vez, ¿cuándo va a ir al concierto? ¿Cuándo va a los conciertos? Porque entonces acá, when does your brother concert, sería cuando va, ¿cuándo es, verdad? Entonces aquí, Christian, no confundamos el verbo to be, ¿ok? Porque entonces sería, when is your brother's concert, ¿ok? My brother's concert is tomorrow, con el apóstrofe, ¿ok? Pero ya no sería simple present, Christian.
When you live with your brother? Don Rosa, este sería con when, ¿ok? Vuélvamela a hacer, Rosa, please. When do you get the vaccine? I get the vaccine on Monday, ¿ok, Mom? I get the vaccine on Monday. Jaime, when do you go at the supermarket? I go to the supermarket at night. Very good. Jimmy, the soccer game is on Wednesday. Okay. When is your birthday party? My birthday party is on February. Gloria, very good. When do you work? El Ken, quíteselo, okay? When do you work? I work today. Bless you. Gloria, when do you work? I work today. Okay? Very good, guys. ¿Tienen ya la idea de qué significa when y cómo utilizarlo? Muy bien. Okay, mañana vamos a enfocarnos más en simple present. But the point here is that you identify. Que ustedes sepan cómo hacer las preguntas, okay? And con when. Questions about these, guys? Questions? No questions? Okay, let's go to the next one. The next one is why. Why is used when asking for a reason or explanation, okay? El why es utilizado, guys, para preguntar alguna razón o alguna explicación. Esto es por qué, okay? ¿Por qué veniste tarde este día? ¿Por qué? Etcétera. When is your birthday? Your birthday is on September. Rosa, where do you live? It's meet your brother. Where do you live, Rosa? Where do you live, okay? Gloria, okay. So, guys, el why es utilizado para saber por qué, ¿ok? O para pedir una explicación. Tenemos two examples. Why do you get up late? Why do you get up late? ¿Por qué te levantas tarde? Why do you get up late? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? ¿Ok? So, answer these questions. Why do you get up late? Para nosotros responder, guys, un why tenemos que decir I get up late because esta es la respuesta exacta, ¿ok? Sorry, misspelling, ¿ok? I get up late because porque esa sería ya la respuesta, miren. ¿Por qué? I get up late because. ¿Qué podríamos poner acá? ¿Por qué se levanta tarde? I get up late because I have to work. Es domingo. Because I have to work. Ah, because it's Sunday. Good job. Okay, I get up late because I have to work. Okay, good job. Aquí está la razón por la cual me está respondiendo el why, miren. Yes? Guys, questions about this? Siempre tienen que ponerle el because y darle la razón por la cual pasa eso, ¿ok? Ok, let's see. Number two, why are you tired? ¿Cuál se podría ser la respuesta aquí? Uh-huh. I'm tired because. Good job. I'm tired because. I have to work. I have to work. Okay. So because I have to work. Because it's Monday. Okay. Podemos poner esa. Because it's Monday. Oh my God, no, guys. Debería decir Friday porque ya es el último día de la semana. No sean así. I'm tired because it's Friday. Ajá. Por
Por un viaje. Ajá, because I travel. Good job, Henry. Where do you live with your brother? Ajá, Rosa, good job. Where do you live with your brother? Ajá, ahí está una simple present. Good job. I'm tired because it's Friday. Very good. So, why es para una reason or an explanation? Okay? Let's see. Vamos a hacer orally. Christian, could you please ask the question to Linda? Ask a question about why. Con simple present, please. Para que nos vayamos acostumbrando. Linda. Linda. Hi. Why are you studying English? Okay. Esta es otra estructura, pero it's okay. Go ahead, Linda. Yes. ¿Puedo contestar de un solo because o hay que decir siempre el... Tiene que decirlo. Yes. Es en serio. Sí. Ok. Esa estructura... I study English. Because, ¿cómo se dice? Because you like. Yes. I'm kidding, I'm kidding. No, no, answer, answer, Linda, diga la verdad. Es que me tiene amenazada, teacher, por eso estoy estudiando, no crea que me gusta. I study English because. I like it. Porque me gusta. Like it. Okay. Ay, porque me gusta. Like. Mire, teacher, usted me presionó, no crea. No. Okay. Why are you studying English? Vaya. Guys, miren esto. Good job, guys. Muy bien. Ya sabemos cómo hacer una pregunta, which is important. ¿Ustedes creen que está coherente? No coherente, espérense. Que sí tiene relación la pregunta con la respuesta. Se la puede decir en español lo que dice. ¿Por qué estás estudiando inglés? Yo estudio inglés porque me gusta. En tiempos está bien. No. Ajá. ¿Cuál sería entonces la respuesta? I am studying. I am studying. Ok, pero como no estamos viendo el presente continuo todavía para no... Sí, es cierto. Ya me equivoqué en la pregunta. Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo aquí? Simple present. Why? Ajá. Why? Do you study? Good job. Why do you study English? I study English because I like it. Good job, guys. Ahí sí estamos empleando simple present, ¿ok? ¿Se fijan qué importante es que los dos tengan que ver? Si yo, por ejemplo, digo, why do you study French, por ejemplo? ¿Sí? Y la respuesta sería, I study English because I like it, ¿verdad que no? Porque me está preguntando a French, ¿verdad? Okay. O si yo digo aquí, where, ¿verdad? Where do you study French? I study French because I like it. Tampoco es, ¿verdad? Porque me está preguntando dónde, no por qué. ¿Dónde? Ajá. Entonces, tienen que fijarse muy bien en lo que le están preguntando y cada cosa, ¿ok? Que con el tiempo lo van a hacer mejor. Don't worry, guys. Ok. Let's see. Rosa, could you please ask Henry, please? Rosa to Henry. What question? Una pregunta con why. One question with why and simple present. If possible, please. Mire la estructura. Mire, look at it. ¿Cómo se hace la estructura? Why do you travel in this bus? Ah, very good. Why do you travel in this bus?
Rosa? Y eso que Rosa le iba a preguntar a Henry. No, Rose. Tú me preguntes, no importa, yo me respondo. No, excuse me. No, but she can answer. Rose, you can answer. Rose. Because I is very comfortable. Mm, good answer. Uh-huh. Rose. Okay, Henry. Hola. Ask... Hola. Ah, okay. Hola. Sí, que me la vuelva a repetir, please. Could you please repeat the question? Dígale. Dígale. Could you please repeat the question, Henry? Henry, are you there? Repeat the question. Could you please? Could you please repeat the question? Yo creo que le dicen muy rápido, por eso sé. Ajá. Ay, Henry, repeat, please. Es más simple. Ok. Why do you travel in this bus? In this bus. Bus. Uh-huh. Why do you travel in this bus? No. ¿A qué hora, qué horas tomo el bus? No. Rosita, no. Why? ¿Por qué? No, no lo entiendo. El why. Acuérdense que estamos ahorita en why. Ya pasamos where, when, y ahorita estamos en why. El por qué. Why do you travel? Why do you travel in this bus? In this bus. Why do you travel in this bus? Yeah. Hagámosla, Rose, no se preocupe, vaya. Sí, porque no. ¿Cómo vamos a responder acá? ¿Cuál es el subject? Si le están preguntando a usted y usted responde, ¿cómo vamos a responder? I am. No, ¿por qué I am? Estamos en simple present. Acuérdese lo que estudiamos la semana pasada. Esa estructura. Ay, ¿cuál es el verbo de acá? Travel. Travel. Rose, I travel. Yo viajo. ¿Y luego, Rose? Uh-huh. ¿Y? This book. This bus. At, bus. Y ahora le vamos a poner la, the magic word, because. ¿Por qué? Ya usted va a dar la respuesta, la razón. Because. Ajá. ¿Por qué? Yo viajo en el bus, el por qué vamos a decir. Exacto. ¿Por qué viaja en ese bus? En este bus, sorry, in this bus. Digamos que estamos en el bus y le dice, le está preguntando Henry, Rose, why do you travel in this bus? Y usted le responde, I travel porque in es el, porque es el que sale a las 6 de la mañana. Because it's, es un poco largo, pero don't worry, it's, it is at the one, day. El que sale, the one that leaves at 6 o'clock, 6 p.m., 6 a.m., excuse me, 6 a.m., very good. Okay, I travel in this bus because it's the one that leaves at 6 a.m., okay? Porque es el yes. Que... El que sale a las 6. Sale a las 6 de la mañana. Uh-huh. Yes. Teacher, uh-huh. What is the pronunciation in English? Cómodo. Comfortable. Repeat after okay. Me, guys. This is a very good pronunciation.
Comfortable. Repeat after me. Comfortable. 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 Very good. Comfortable. 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 It's very comfortable. Comfortable. Repeat again. Comfortable. Comfortable. Very good. Comfortable. Comfortable. Very good. Okay, guys, do me a favor, please. Stretch out, okay? Hey, Selena. Hola. Mírenos. Hey, de veras. Andamos matching. Ok, es que acuérdense que yo le dije que nos pusiéramos esto, ¿verdad? Este blaze, como blaze. O este. Ok, guys. Stretch out, ok? Stretch out. Stretch out. Breathe deep, ok? Breathe deep. Breathe deep. And go and take a glass of water. Van a tomarse un vasito de agua, aunque sea, vayan a caminar ahí a la sala y se vuelvan a regresar. Ok, todos stand up, please stand up o pónganse a saltar un rato, no sé. 2 minutes, ok, 2 minutes. 2 minutes, guys. Make exercise. Do exercises, excuse me. Do exercises. Ok, guys, no los quiero ver en la cámara. Vayan a caminar un ratito y se vienen, pero 2 minutos. No se me vayan ahí. Un ratito, solamente para... Y te regresan. Ajá. Cómprame una corita de pan, please. Tráigame pan, please, guys. Vayan a comprarme pan. Pan con chocolate. Guys, vénganse ya. Así va. No se vayan, ya no, estaba bromeando. Seleni, Linda, Gloria, Ivonne, Seila, Rosa, Isaías, why you turn off the camera? Voy a engañar a la teacher, pero me voy a apagar la cámara. Dice. Vaya, teacher, ya vine. I'm no, just kidding. Teacher. No, teacher. No, I'm kidding. Estoy bromeando, guys. 2 minutes. 1 more minute and we continue. Voy a mencionar, voy a hacer la, voy a pasar la lista, guys. Please turn on the camera. Let me go through the list. Okay, let's see. Jimmy, Abraham, Oliva, Alan. Ay, Jimmy se nos fue. Jimmy, Abraham, Oliva, Alan. Sí, voy a Brett. Ojalá nos traiga pan, Jimmy. Si no, Jimmy. Hola. Ah, estoy empezando lista, Jimmy. ¿Usted dijo que no fuera más rato? ¡Ey! Un rato. Oh, Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Carlos Amílcar Campos Peraza. Silvia Merita Luna Barrera. Silvia, no ha venido Silvia, guys. Estaba bromeando, solo 2 minutes eran. Silvia. Como no ahí está, pero tiene apagado el micrófono. Presente. Ah, thank you. Thank you, Silvia. Gracias. Yo pensé que no había regresado, hombre. Thank you, Silvia. Seleni Rocibel Santos Guevara. Presente. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Desertó ella. Ok. Linda Magali García Montoya. Presente. Se durmió. Present, teacher. No, I listen to you. Katie Xiomara Prudencio Romero.
Katie Samara. Thank you, Katie. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Thank you. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Sheila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you, guys. Guys, les iba a mencionar que el día de ahora se va a quedar conmigo Jaime Antonio Velar, ¿ok? Si quieren, guys, okay, les voy a compartir el documento y vean las fechas porque vamos uno adelantado, ¿ok? Aunque creo que fíjense que Jonathan ya no está viniendo, entonces sería Jaime ahora. Mañana Katie, ok, miércoles 22, que no, permítame. Jaime, a usted le dije Jaime, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, Jaime es September the 20th, el 20. Sí, va, sí, ah, ok. Jonathan, ya no, si, Katie, Xiomara, entonces usted sería mañana, ok. 21. 22. Linda Magali, ¿ok? 22. Reina. Ya no viene Reina. No. Entonces sería Rosa Arely, 23. 24 sería Seleni. 25 Silvia. Parece que 25 es sábado, ¿right? Sí. Bien. Entonces 27 Silvia y 28 Sonia, ¿ok? FYI, ¿ok? Para que lo sepan. So, guys, let's continue, ¿ok? Let's continue with the class. Thank you very much. Ok, so we got the why. ¿Tienen preguntas acerca de why? Let's make some more examples. Let's see. Es que, teacher, yo tengo una pregunta. Yeah. Uh-huh. Yo pensé que se podía decir de una sola vez, because I had to go. Pensé que se podía decir. O sea, sí, Linda, obviamente, pues si alguien le pregunta y usted le responde, no va a decir que no le va a contestar. Pero para hacerlo formal. Formalmente. Ajá, formalmente lo tenemos que hacer con full questions, ¿ok? ¿Es formalmente o porque estamos aprendiendo ahorita? Exacto, Henry. There you go. Ven que Henry le sirvió la caminada. ¿Cuál caminada? ¿Sí? ¿Qué me estaba durmiendo? En su mente, Henry. In your mind. Ok. Sí, yes, exacto. Ok, guys. So, this is why. Pero ahorita lo vamos a manejar porque we're learning full sentences, ¿ok? Todo, guys. Todo. Okay, so let's see. Ana Elida, could you please help me to ask a question? Ask Ismael a question. Ana Elida is to Ismael. What do you work so much? Why do you work too much? Very good. Why do you work too much? ¿En Spanish? No hay en español. Sorry. Ismael, why do you work? Why do you work?
too much? Why do you work? I work too much. Ajá. Mucho. Tanto. ¿Por qué trabaja tanto, Ismael? Ya estuvo, ya no trabaje. Lo vamos a mantener. I work because. Ajá. Because. Because. I like money. Ah, okay, very good. Good job, because I like money. Good job. Okay. Okay, okay. The last question will be for Lotería, Rosa, and Isaías. Rose, you ask to Isaías, okay? Rose, usted le pregunta a Isaías. Rose. Jacqueline, you asked to Isaías. Jacqueline. Seleni. Jacqueline or Seleni or Rosa, please. No les creo, niñas, no están acá. Ladies. Yo estaba hablando, pero tenía apagado el micrófono. Ah, ok, perdonada. Go. Why do you go? Do you get a playing lot? Why do you get? Playing a lot. Ah, why do you play? Playing a lot. Play video games. Yes. Ajá, ya sabía yo que eso era para Henry, para Isaías. El que le gusta es Henry, ¿verdad? Why do you play video games, Isabel y Isaías? I play the games because I like do it. Okay, very good. Great. Who wants to participate? Who wants to give me a question and an answer? Ajá. Don't get asleep, Henry. Hello? Ajá, guys. No more questions? Okay, let's go to the next one, guys, because of the time. Ajá, Henry. I play video games because I lost the stress. Ah, okay. You manage the stress. You manage the stress. Ah, manage. Good job. Okay. So, guys, let's go to the next one. The next one is what? Okay? The famous what? What is used when asking information about a specific thing or object? Queremos preguntar acerca de alguna información, de alguna información o algún específico objeto o cosa. Example, what is your phone number? Okay, queremos saber esa información. Hola. What do you do in the morning? ¿Qué hace en la mañana? What do you do in the morning? Let's answer the question, what is your phone number? Invéntenselo, okay? For policies. How do I do it? How do I answer that? My phone number is 7 3 5 4 8 0 2 7 and 1. Nice. Very good. Sí, hasta de quién será ese número, guys. 7 3 5 4 8 0 2 1. Great. Okay. So this is the information I'm looking for, right? The phone number. Oh my God, no. And next question. What do you do in the morning? Take a shower. In the morning.
Pueden hacerlo de dos maneras. In the morning I take a shower o I take a shower in the morning. Ah, okay. I take a shower in the morning. Good job. In the morning. Miren, aquí vienen las affirmative sentences. Okay. I take a shower in the morning. I take a shower es lo que hace ella. Okay. In the morning. Very good. Okay. Mándenme ejemplos, please, de what. Con simple present, si pueden, con simple present, ok, si pueden, if you can, if not, al menos una, con what, una question. Remember, para hacer una pregunta, guys, se utiliza WH question, auxiliary verb, sorry, auxiliary verb, subject and main verb. Aquí está, miren, ¿cómo se hace una pregunta? Solamente que le ponen acá el what. What do you do? Le voy a poner acá para que tenga coherencia. What do you do? Fíjense que estas líneas rojas son... Two minutes, guys. 2 minutes to send me the exercises. 2 minutes para que me manden los ejemplos. 2 minutes. Es el producto 1. La más difícil, me parece. Estamos para el 25 de octubre. Guys, me siguen mandando en verbo to be, pero es ok. Estamos haciendo ahorita aprendiendo information question. Mañana nos enfocamos más en simple present. What is your favorite color? Hey, what is the answer, Anelida? Answer, please. What is your marital status? Answer, Selena. Henry, what is your favorite color? My favorite color is green. Okay, that is a complete. Capital letter, Henry. Capital letter at the beginning. Capital letter at the beginning. In Spanish? Block mayus. Block mayus. Capital letter. Letra mayúscula. Exactly. What do you think about the political situation? Wow, Gloria, ese es otro level, okay? Another level. What kind of questions are those? What do you think about the political situation? What is your marital status? I'm married. FYI, okay. What is your direct address? Jacqueline, what is your address? My address is El Salvador, San Salvador. Okay, very good. Next. Send me the next one. What do you do at night? Good job, Rosa. Question mark, okay? Question mark. What do you do at night? What time is it? What time is it? Linda, el is va primero. Y esa es una verb to be, but it's okay. What are you doing now? Okay, Sonia, ese es un presente continuo, pero es una pregunta con what, okay? Very good, Sonia. Pero mándeme las answers. Mándeme las respuestas, please. Please, please, please. Answers. What is your favorite music? My favorite music is pop. Very good. What do you do on Sunday? On Sundays? I wash my car. Very good. Good job, Christian. One more minute, guys. What is your favorite movie? My favorite movie is The Lord of the Rings. Okay, great. Okay. Did you finish? So we can go to the next one, guys. What is direction? What is your address? Address sería. Address.
Let's see. What does your father do? Good job, Seleni. What does your father do? My dad builds houses. Good job. My dad builds houses. On point, Seleni. Hurry up, guys. Hurry up. Please. What color are your shoes? My shoes are white. Okay. My shoes are white. Katie? Good job, Katie. You eliminate the color word, and you just leave my shoes are color white. No, my shoes are white, sorry. Okay, guys, so let's go to the next one, okay? Go to the next one. Please pay attention, guys. Pay attention. Okay, who? Repeat after me. Who? Who? Así who? Como, así como who, right? Who? 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 Okay, who? Who is used when asking about a person or people, the subject of the answer. Okay. Who is used when asking about a person or the people, the subject or, of the answer. Very good. Aquí estamos buscando quién, el sujeto de todo esto, okay? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Okay. So, examples. Who is the best teacher in the world? Guys, créanme que esa pregunta ya estaba ahí. Yo no la hice. I didn't make it. Ya estaba. Who is the best teacher in the world? The best teacher in the world is... No, guys. Siéntanse libre de decirme que otro teacher. Yo no me siento mal, ¿ok? The best teacher in the world is... Life. Ajá. Estoy esperando, guys. The life. Noemí, the life. Right? The life. Okay, I'm in agreement with that. Good job. The best teacher in the world is alive. Mm-hmm. Oh, is the life is the answer. Okay, the life. Very good. Who do you live with? Uh-huh. Who do you live with? Con quién? Okay. Who do you live with? I live with my parents. My son. I live with my parents. Good job, boys and girls. I live with my parents. My parents es lo que ando buscando. Okay. ¿Con quién vives? All right. ¿Quién? Okay, ¿quién? Okay, so guys, questions about who? Questions? Mándenme one example. Question and answer. Question and answer. Question and answer in the chat, okay? Mándenmelo en el chat. What perfume do you use? Very good, Yvonne. What are you doing in the afternoon? Okay, Ismael, very good. Aunque es otro tiempo, presente continuo. I'm studying English. Okay, well, I use the perfume, Victoria's Secret perfume, okay? Gloria, what is your hobby? My hobby is sleeping. Who is he? He's my son. Good job, Gloria. Who is he? He's my son. Good job. Send me examples in the chat, okay? Send me examples in the chat, in the meeting chat. Mándeme algunos ejemplos en el chat de who. Okay? Who. Después lo vamos a arreglar. We almost done. Ya casi finalizamos, guys. Hurry up, please. We had to work in another page on the book, so hurry up. Hurry up, guys. Send me examples, please. Ooh, I got one.
Who is she? She's my girlfriend. Hasta un emoji. Good job. Who is she? She's my girlfriend. Okay. Who is your boyfriend? Ay, están hablando solo de novios, guys. Who is your boyfriend? My boyfriend is your brother. Acostumbramos a hablar de algo que no tenemos. Ay. Ay, no. Who is your boyfriend? Oh, my God. El Cuñiz. Good job. Okay, Anaelida, Henry, and Gloria. How about the other ones, guys? ¿Y el otro teléfono cuál? No lo he bajado. Guys, mándame examples, please. Send me examples. Who is your best friend? My best friend is my father. Good job. Okay, great. The most important person in my life is my mom. Good job. Who is the most important person in your life? The most important person in my life is my mom. Good job. Ahora se pusieron bien familiares. Ven, ustedes se copian, guys, los sentimientos. Who is your English teacher? Who is, she is my favorite teacher. Okay, Linda, very good. My English teacher is, así tiene que ser. My English teacher is, o la pregunta podría ser, who's your favorite teacher? Mm-hmm. Who is the owner of the room? Ajá, aquí podrían decir, who is the room's owner? También, okay. Possessive noun. The room's owner is my sister. Okay, Selena. Jacqueline, who is your cousin? Your cousin is Carla. Very good. Who plays the guitar? I play the guitar. Good job. Isaías, esta es una interesting question. Después les voy a explicar a ellos acerca de esto, pero very good, okay? Silvia, who lives in your house with? Who do you live? Silvia, who do you live? Le voy a poner la estructura, okay. Who do you live? Who do you live in your house with? Okay. Who do you live? Who do you live with? Let's see. Who do you play soccer with? Gloria, who do you play soccer with? I play soccer with my friend. Very good, Gloria. Who is your cousin? My cousin is Carla. Who is your best friend? My best friend is Emily. Good job, Emily. Okay, very good, guys. Let's go to the next one, okay? The next one is wish. Wish is used when asking about a choice or decision between different alternative of options or options. Wish es como cuál, okay? Repeat after me, guys. Wish. 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 Very good. Es para preguntar acerca de una decisión o una elección que tenemos que tomar. Okay? For example, guys, look at me. Which gadget do you prefer? Oh my God. Which gadget do you prefer? The tablet or the cell phone? Which one? The tablet or the cell phone? I prefer the cell phone, teacher. Okay? Guys, which gadget do you prefer? I prefer the very good. Okay, very good. Okay, so come back to the questions. Which color do you prefer, red or blue? What will be the answer? Blue. I prefer
Blue, color. Color. Blue color is the answer, right? Blue color. Okay, which house is yours? The big one or the small one? Big one. Big one. My house is the big one. Very good. Good job. So the big one is my answer. Okay. The big one is the answer. Okay. So I want you to please to do me a favor. Háganse preguntas entre ustedes, okay? Let's see. Yvonne, could you please ask Gloria? Yvonne? Sí. Yvonne, could you please ask Gloria una question with wish? Guys, les quiero decir algo que la mayoría de veces con el wish, la mayoría de veces wish, después del wish le sigue un nombre, como qué quieres, como una elección, ¿ok? La elección de lo que desea es wish house, wish color, wish movie, do you prefer Titanic or Shrek? I don't know. Ajá. Who do you live with? I live with my sister. Very good. Okay. Guys, ask the questions, please. Háganse las preguntas. No sé cómo dice clase. Class. Gloria, which class do you prefer? Mathematics or language? Math or language? Math or language? Math or language? Math or language? Uh-huh. Math or language? Language. Repeat again, please. Full answers. I prefer language. Good job. Great. Okay, Selena, could you please... Could you please ask a question to Linda, Selena, and Linda? Yo hago la pregunta. Selena, Selena. No, no, no la puedo formular. No entiendo el wish. El wish es como cuál. Cuando usted hace elecciones, ¿cuál prefiere? No. Which one? O which house is yours? Which color? Teacher, podría ser which day? Ajá. Do you go to work? Very good. Which days do you go to work? Okay. ¿Qué día vas a trabajar, verdad? Ajá, pero siempre tiene que incluir algunas elecciones. Usted de las elecciones. Which, o podría decir, which days do you like to work? Monday or Friday? Ah, ok. Uh-huh. Siempre tiene que dar opciones, Selena. No sé. No, no sé. Con el wish, no. ¿Qué es un día de la semana? Excuse me. No se asume que es un día de la semana. Porque ¿cómo? Se podría preguntar, ¿qué día prefieres descansar? Which day do you prefer to rest? Ajá, pero ajá, incluya qué días para que la otra persona la pueda responder. Usted dele las opciones, Selena. El wish es como escoger entre dos cosas, ¿verdad? There you go. Exacto. Escoger entre dos cosas. Between two different alternatives. Selena, hágamela en español. Una pregunta. Vamos a tratar de hacer en inglés. Pues sí, es que yo, o sea... Pero es que si yo la hago en español, siempre se me viene el what, pero no se me viene el wish. Entonces, si yo digo, entonces, ¿qué día prefieres ajá trabajar, lunes o viernes?
Ajá, entonces, para tipos de lecciones, Selena, se va a ocupar el wish. ¿Para qué tipo? Para las tipos de lecciones. Si usted no hace lecciones, ocupe el want. Yo lo que les digo es que pueden usted, cuando digan wish, digan cuál. Que se les venga a la mente cuál. Ah, ok. Ajá, para que ya vean como más la diferencia. Porque yo sé que a veces sí tienden a confundirse, pero acuérdense del wish, que siempre tienen que dar elecciones y que puede significar cuál. Ok. Teacher, pero en el wish se puede utilizar el verbo to be como wish is your favorite character, se dice el del personaje character. Exacto. From this show. Loki. Deja. Y así brinda los nombres de qué character. Which character do you prefer of this show? Jay o Marlon? I don't know. Entonces podría ser which is the best day of the week? Ajá. Deme dos opciones. Monday on Saturday. Monday or Saturday. The best day. For me, the best day between those is Monday. Como ejemplo, respuesta. Very good, Selena. Good job. Me gusta que me digan no, teacher. No, no paso. No, no. Because this is the way of learning, Selena. ¿Sí? Y si imagínese que usted no entendió, puede ser que otras personas no. Y con su sabiduría, las otras personas se encaminen como Henry. Mira, look at him. Sí. Enjoying the class. Okay. Yo sé que están cansados, guys. Ya casi, okay. So, guys, because of the time, vamos a ir hasta acá con Wish y vamos a seguir con los últimos dos. All right. Bueno, en realidad solamente es uno, pero dentro de este hay muchos. Pero yo necesito que ustedes lo identifiquen para saber nosotros hacer después, ¿ok? Este es un tema un poco larguito, pero después para ustedes va a ser más fácil porque ya saben identificarlos. Ahí están en paz, ¿ok? So, mañana vamos a ir más a la práctica. Practice, ¿ok? So, guys, then we have how. Tenemos el how. La mayoría de veces how es cómo, ¿ok? ¿Cómo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Sí? De la forma que estamos haciendo algo. Eso significa how. De hecho, guys, les quería decir de que vaya. Después del how, le puede seguir un adjetivo o un adverbio. Después del how. ¿Sí? Y es usado para preguntar about different expressions or specific qualities of many different things. El how es para preguntar, guys, acerca de algunas expresiones o algunas de la calidad con que se hacen las cosas. Acuérdense de eso, de con qué calidad se hace algo, ¿sí? For example, eso es un poco largo con el how, pero ustedes lo van a ver. How much water? How much es para cosas que no se pueden encontrar, ¿sí? Como por ejemplo, how much es cuánto. Fíjense bien, no se van a confundir porque how much es cuánto, how many también es cuánto. Solamente que esto es how much es para no contable y how many es para contable. Esto nada más se lo voy a dar así, miren, guys, como un review rapidito, porque luego ustedes van a tener otra clase donde le van a explicar la diferencia entre how much y how many. Por eso no me voy a profundizar mucho en esto. Pero quiero que ustedes logren identificar que también es una pregunta con how. ¿Sí? How much, cuánta agua, cuántos hermanos. ¿Ok? No vamos a entrar mucho en eso, solamente lo quiero mencionar. Next. How far is the hotel from the beach? How far? Se refiere a distancia. ¿Qué tan lejos está el hotel de la playa? El hotel desde la playa. How far? How long? ¿Es para tiempo, duración o espacio? How long?
¿Qué tan largo? ¿Qué tan largo ha sido el viaje? ¿Qué tan largo es el objeto? How long did you take to get from home yesterday? ¿Cuánto te tardaste para venir de tu casa? ¿Sí? How long? Pues le están preguntando how long. Le estamos preguntando cuánto tiempo, por lo tanto yo es mi expectativa es que usted me diga cuánto tiempo. Ok, 5 minutes, 10 minutos, half an hour, ok. Next, how old es para edad. Cuando le preguntan how old are you, ¿sí? How old are you? Y how often es con qué frecuencia se hace una actividad. ¿Con qué frecuencia usted va al teatro? How often does he go to the theater? ¿Con qué frecuencia él va al teatro? Como le digo, solamente se las estoy mencionando porque son un poco largas y en algún momento vamos a ir a estudiar una por una, ¿all right? One by one. Pero, guys, please, quiero que sepan que el how tiene muchos usos, ¿ok? Pero para que ustedes lo sepan identificar, la estructura es la misma. How far, luego auxiliary, verb, complement, and question mark. How, WH question, auxiliary, subject, verb, and complement. Miren, la estructura siempre es la misma. Por eso es que esta clase se ha diseñado para estudiar las WH question or information question. ¿Sí? El día de mañana nos vamos a enfocar más, guys, en explicar en presente. ¿Cómo se dice todo esto en presente? Pero lo que a mí me importaba este día es que ustedes supieran identificar cuáles eran los information questions. Déjenme decirles que estas information questions, si usted tiene un párrafo, un reading, donde por ejemplo sea una historia, la historia de El Salvador, digamos, ustedes de ese paragraph van a poder hacer preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál de esas dos armas utilizaron? ¿Ok? ¿Cuántos soldados estuvieron ahí? ¿Cuánta armadura utilizaron? ¿Sí? ¿Cuánto duró? How long? ¿Cuánto duró? ¿Sí? Entonces de eso se trata, la WH question, para obtener more information about something. Por eso son open questions. Y para responder ustedes van a utilizar el simple present, lo que hemos visto hace un momento. Yo no les voy a dar algo que no hemos visto, guys. Por eso les he dado simple present and verb to be. ¿Ok? Mañana vamos a seguir con el tema, guys. Sé que tienen muchas preguntas right now. I know. Pero para eso se va a hacer esta unidad en la que estamos. Remember, we are in unit number 3. Por eso vamos a empezar a ver más y vamos a ir poco a poco. ¿Ok? So, okay. Time is over and I hope you have a wonderful night, okay? Have okay. a wonderful night. Let's have a good rest. Rest a lot. Solamente déjenme paso la lista. Esperen hasta las 10. And then Jaime se queda conmigo, right? Okay, guys. So, thank you for joining to this class. You have a wonderful night, okay? Ana Elida López Hernández. Present. Bye. Bye. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you, Seila. Thank you a lot. Okay, I hope you can feel better. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Bye, Celina. Cristian Josué López Pérez. Cristian Josué López Pérez. Present. Thank you, good night. Lo que ya mencioné ya son las 10. Guys, you can go, okay? Thank you. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Bye. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza.
Present, bye bye. Bye. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Bye. Good night. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Good night. Good night. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye, Ismael. Bye. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Bye. Bye. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Thank you. Heidi, Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Bye bye, Linda. See you. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Good night, teacher. Good night. Celina y Rosibel Santos Guevara. Present. Good night. Good night. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Bye. Sonia Emerit. Sorry. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Good night. Good night. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present. Bye. Bye. Take care, Jimmy. Hello, Jaime. How are you? Hello, teacher. Hi. Thank you. Hi. Okay, Jaime. This moment, these 10 minutes are designed for you to tell me any feedback, anything that you haven't understand, any comment about the class, any feedback you want to give me, any topic, anything that you want to reinforce, algo que usted quisiera reforzar de nuevo, de la clase number one hasta el momento, algo que usted quisiera practicar más, o a suggestion, a tip, a recommendation for your English skill, por ejemplo, para reading, listening, speaking, writing, algo que usted desearía tal vez extra en el idioma inglés y que a usted le está costando, que le gustaría que yo le ayudara. Cualquier cosa, Jaime, para eso están diseñados esos 10 minutos. So, the stage is yours. Así que Take this time in advantage. Take advantage of this time, okay? Okay. Bueno, principalmente a mí lo que me cuesta bastante es la hablarlo. Como que la, ¿cómo le digo? La fluidez de, no sé, como que pienso mucho en las palabras. Ajá. Eso más que todo. Y sí le entiendo bastante. Le entiendo bastante. Las clases han estado bastante, bastante buenas. De hecho, he ido como entendiendo algunas cosas que como que se le olvidan a uno, ¿no? Y quizás más la práctica. Exacto. Sí, Jaime, la verdad es que fíjese que eso lo de la fluency, yo creo que usted lo va a ir mejorando con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo y también con práctica es una de las cosas que necesitamos para la fluency. No sé si hasta el momento usted tendría alguien más con quien usted pudiera practicar. Alguien que esté estudiando inglés o algún... Yo sé que esto... Bueno, la mayoría de las personas le dicen, ok, practique con alguien que está en los Estados Unidos, pero a veces es muy difícil encontrar una persona que no esté trabajando, ¿verdad? Porque la mayoría pasan ocupados. Más sin embargo, si usted tiene algún chance de hablar con alguien más, practíquelo, trate de, aunque esté aprendiendo ahorita apenas, pero trate de. Y bueno, no sé, creo que no se lo había recomendado a usted, Jaime, a algunas personas se lo ha recomendado.
Por eso la fluency, yo creo que también le pudiera ayudar. Bueno, yo se lo voy a dar el tip. Yo bajé, descargué una aplicación hace como unos 3 semanas, ya no la tengo porque mi teléfono se quebró, pero la aplicación se llama Hello Talk. Hello Talk. Pues se lo voy a mandar ahorita. Hello. Hello Talk. Ajá. Y fíjese que a mí me gustó bastante porque hay bastante persona persona de otro lugar que ellos ponen qué idioma quieren aprender. Si por ejemplo hay una persona de otro lugar y quiere aprender español y usted quiere aprender inglés o incluso inglés con inglés, los dos pueden hablar, pueden mandarse audios, puede, no sé si se puede, creo que en versión premium es que pueden llamar, no creo, pero pueden textear y todo. Y lo que me gustó de esta aplicación, Jaime, es que no es de esas aplicaciones que solo hay gente que solo molestar o hacer otras cosas que nada que ver. Fíjese que esta gente, la verdad, es bien concentrada en lo que de verdad quiere. Y también hay muchas políticas en la aplicación donde no le permiten uno a uno, tal vez, irse fuera del tema, ¿verdad? Entonces, y es for free, es gratis, ¿verdad? Lo puede buscar en la Play Store. Y la verdad a mí me pareció bastante interesante para alguien que está aprendiendo. Yo, por ejemplo, alcancé a hablar con 3 personas. Los 3 personas eran de los Estados Unidos y súper respetuosas, en serio. Y me mandaron audios y bueno, también lo bueno es que uno habla como de la cultura de uno y ellos también. Entonces, como esa, compartir la información, la verdad me pareció bien interesante y porque ellos estaban bien enfocados en lo que querían. Y no me salió alguien fuera del tema, fíjense. Nadie. Yo dije, ay no, esto va a ser bien feo por eso. Pero no, créame. Hay uno que me comentó que estaba tratando de aprender francés y que él se ponía a escuchar podcast cuando iba en el carro. Y yo le dije que estaba como a 20% de francés, así que no le podía ayudar y mejor él me iba a ayudar a mí para el inglés, ¿verdad? Y yo en español a él. Entonces ahí lo bueno es de que ahí uno pone qué idioma, entonces usted va siguiendo o le va hablando a las personas dependiendo del idioma que ellos quieren y usted quiere aprender. Entonces, eso es lo bonito, la verdad a mí me gustó porque, creo que está exactamente en el punto de... Si el propósito está súper claro. Entonces, eso y más, incrementar más su vocabulario, Jaime, eso le va a ayudar a tener una mayor fluidez. ¿Por qué? Porque se va a tener más, un vocabulario más enriquecido y ya saber qué responder, qué decir, ¿verdad? Entonces, entre más vocabulario y más práctica, lo va a hacer súper fácil. Pero... fíjense que para eso yo siento que uno tiene que ser un poco más, más disciplinado. Porque si usted se fija en la clase, uno brinda los temas y todo, pero yo, por ejemplo, no tengo como... Bueno, yo a veces lo hago en algunas clases, en otros cursos que he estado, de decirle, ok, en este momento, bueno, vamos a tener un mes, yo les voy a dar 5 palabras en la semana que se tienen que estar aprendiendo. Pero eso era cuando estaba yo en unos cursos fin de semana. Entonces, yo les creaba la disciplina a ellos, pero estaba hablando de unos niños, tal vez ellos no tenían como más esa disciplina como uno de adulto, ¿verdad? Entonces, acá yo creo que más sería que uno... Porque en mi caso eso hice. Yo me discipliné yo y dije, bueno, pues tengo que aprender. Y me aprendí una palabra diaria. Y ponía yo en el cuarto, ponía la palabra pegada con papelito. Entonces yo me levantaba, a veces ponía 3, 5. Y yo cada vez que entraba al cuarto la veía. Entonces ahí la tenía. Y sí le iba aprendiendo. Entonces, tal vez crearse una disciplina, uno, para poder incrementar más el vocabulario. O leer, eso le ayuda bastante para incrementar el vocabulario, la lectura, créame. Y eso tal vez le digo yo con respecto a la fluency, a la fluidez, eso le va a ayudar bastante. Y el speaking también va a mejorar en cuanto usted vaya teniendo más vocabulario. Y de verdad practíquelo, porque cuando uno no lo practica es bien difícil, Jaime, súper difícil de verdad, no, el hecho de no practicarlo. Yo le dije a Cristian hace poco, fíjese, porque él me dijo, mire, yo eso tengo problemas. Mire, Cristian, yo voy a hacer
yo con todo mi gusto le voy a hacer el esfuerzo de que si quiere, le digo yo, mándeme un audio. Todos los días, le dije. No importa, si yo estoy ocupada, yo no le voy a responder, pero si yo tengo tiempo, le voy a responder. Mándeme un audio y pregúnteme algo. Hi, teacher, how are you? Or what are you doing right now? Algo que abra la conversación conmigo y yo le respondo en inglés y se lo voy a responder normal para que se vaya desarrollando su oído y al menos tenga con quien practicar, si no tiene con quien practicar. Yo le ofrezco la misma ayuda a usted, Jaime. Mándeme un audio si yo no le respondo porque quizás estoy ocupada, pero por mí no hay problema. Sí, acuérdese que estamos acá para facilitarle el idioma, para que lo hable. Y si yo le puedo ayudar con eso, está bien, no hay problema. Mándeme el audio todos los días, no importa, y yo le voy a responder algo. Y de alguna manera usted está practicando, porque usted me va a mandar audios a mí, yo le mando a usted, ¿sí? Y si algo no le entendió, ya está educando a su oído, ¿sí? Entonces, o me pregunta, sorry teacher, I didn't understand, or I didn't get it, ¿verdad? Pero algo es algo. Entonces, eso es como mi consejo para Fluency. Pero Jaime, hasta el momento, en los temas, ¿usted ha tenido alguna dificultad? ¿Algún refuerzo que usted quisiera recibir de un tema en específico? No, la verdad, como le digo, sí está, me ha estado quedando bastante claro, más que todo con las estructuras de las preguntas, el uso del verbo. Hoy me pasé con el present continuous. Imagínese, no, pero mire, al final es identificar la pregunta, ¿verdad? Y después, pues, está válido, no importa, pero así se aprende. Sí, pero sí he estado, como se dice, bastante comprensible todo. De hecho, como le digo, he como rellenado algunos vacíos que me habían quedado previamente. Y creo que con eso sí, más voy, llevo más una mejor base. Cuando veo televisión o alguna cosa, si encuentro un programa que esté como en inglés, lo dejo así, ¿verdad? Y trato de ir entendiendo lo que pueda. Sí, me gusta bastante la música en inglés y de preferencia a veces la busco con subtítulos en inglés siempre para ir como viendo. En inglés, exacto. Y al mismo tiempo como ir leyendo. Ajá. Eso es bueno. Aunque sé que a veces las canciones, las letras son como bien informales. Ajá, se usa un lenguaje un poquito como informal y al mismo tiempo como las figuras que se, literarias que se ven, ¿verdad? Que a veces uh-huh. es como... Los idiomas, las idiomatic expressions. Uh-huh. Ajá, entonces, sí, hay muchos idioms, la verdad, y eso es bien informal, pero es como se habla, es como los nativos hablan y es importante saberlo. Entonces, también hay clases de idioms, de phrasal verbs, pero... Poco a poco, Jaime. Pero qué bueno que me está comentando eso, porque eso es súper bueno lo que está haciendo. Ver televisión en inglés y poner los subtítulos en inglés. Eso correcto. Le va a ayudar un montón. Ajá, porque hay algunas cosas que tal vez por la forma como lo pronuncian no es lo mismo como leerlo, ¿verdad? Y a veces uh-huh. ahí no se entiende. Ya exacto. con la lectura y la pronunciación ya uno cae como en el contexto... O dice, ah, bueno, así se pronuncia esta palabra. Uh-huh. Entonces, si lo hago, también hay una plataforma que usamos en la escuela que se llama Fiction Express. Uh-huh. Hay libros en inglés y en libros en español. Entonces, voy a meterme ahí al área de inglés a empezar a leer algún libro. Y se lo voy a contar ahí en los audios, tal vez. Sí, mándamelo, a ver si conozco el libro. Pero no, vale. Qué bueno, la verdad, Jaime, lo felicito, de verdad que sí, usted es uno de los que más está participando, gracias por su apoyo, y también déjeme decirle de que sí tiene mucho potencial, Jaime, así que no desperdicie eso, yo sé que lo va a poder hacer al final de este curso, tal vez va a tener un poco de información más para que en el otro curso usted pueda profundizar más el idioma. Porque al final, créame que vamos de tema en tema y al final, cuando usted ya sienta, ya lo va a poder dominar. Así que okay. Eso es
sigamos haciéndolo de esa manera. Jaime, cualquier cosa, textéeme en WhatsApp y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Mándeme los audios, yo con gusto le voy a ayudar. Y cualquier pregunta, dificultad que usted tenga, sabe que puede contar conmigo, ¿ok? Ok, muchas gracias, Teacher. Pues, bueno. La verdad, gracias por las clases y pues, yo sé que a veces cuesta, más que todo por el tiempo de uno, pero sí le estamos echando ganas. Sí, tomen esta, de verdad, esta oportunidad, es una gran oportunidad que están teniendo, ¿verdad? Yo lo hubiera querido tener porque imagínense, for free. Y la verdad sí, es que no, a mí igual. Me gusta la estrategia como la están desarrollando. Imagínense que al final tienen una clase personalizada o un one-on-one, así que es súper bueno. Ya sabe que aquí estamos para las que sea, Jaime, así que tenga una excelente noche, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Gracias por su feedback. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.